El velo. Respeto ante Dios y honor para la mujer. ¿Por qué un documental sobre el velo en las mujeres? Por la influencia y la importancia de la mujer en la iglesia. Para recuperar una hermosísima y valiosísima tradición, la del velo. ¿Por qué el velo? Por lo que significa. Respeto ante Dios y honor para la mujer. El velo indica a la mujer, e indica a la iglesia el papel de esta en ella, que no es más que el papel de María, el amor. El amor, es decir, la oración, la sencillez, la humildad, la pureza, virtudes que a semejanza de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, han de adornar a la mujer católica. El velo le indica a ella e indica a la Iglesia el papel central e importantísimo que ocupa la mujer, ser imagen de María en la Iglesia y, como tanto, sostén, fortaleza de ella. La mujer, a imagen de María, velada con su velo, realiza su propia identificación en la Iglesia, siendo el verdadero sustento de la santidad de ella y de sus miembros, y de los sacerdotes en particular. Entre las más antiguas tradiciones de la Iglesia, no hay ninguna como la de llevar el velo por parte de las mujeres en la Iglesia. Pero, sin embargo, no hay tradición más olvidada, despreciada, malentendida y rechazada. Esta tradición nos viene de los apóstoles y confirmada por los papas a lo largo de la tradición de la Iglesia católica. ¿Por qué esta tradición? Conocerla ayudará a las mujeres a amar esta loable tradición y a continuarla. Con la reforma del Concilio Vaticano II, muchas cosas cambiaron en la Iglesia en el aspecto litúrgico. Muchos de estos cambios no constan en los documentos conciliares, ni fueron insinuados en ellos. Algunas reformas afectaron a seculares tradiciones bendecidas por los pastores, tradiciones buenas y santas que en nada desmerecían a los fieles, ni mucho menos les dañaba, ni atentaban contra ellos en su dignidad. ¿Acaso la exigencia de vestir honestamente para entrar a la iglesia o el mismo uso del velo es un atentado a la dignidad de la persona? El Concilio Vaticano II no dijo nada al respecto, pero sin embargo, pastores de la iglesia permitieron de forma indiscriminada que costumbres, algunas milenarias, desaparecieran aduciendo que eran los fieles quienes tenían que decidir sobre ellas. Como si la Iglesia, madre y maestra, no tuviera nada que decir, ni mucho menos que exigir a partir del Concilio. Mas no solo desapareció la tradición de llevar el velo en las mujeres, sino que se discriminó a aquellas que aún lo llevaban y lo siguen llevando. Y vemos la extraña paradoja de que mientras se permite entrar a aquellas mujeres indecentemente vestidas, sin embargo, se critica a aquellas que lo hacen con pudor y con su velo. La tradición permanece. Lo que ha sido bueno y santo antes, lo sigue siendo ahora. El velo ha sido y es un bien para la mujer, un bien para los fieles, y es un rico y hermoso patrimonio de la Iglesia Católica. No es muy difícil constatar que los fundamentos de nuestra época actual son el orgullo, la soberbia o el egoísmo. Cada uno quiere brillar por encima de los demás, quiere ser el mejor, el más elegante y atractivo, el más inteligente, independiente de todos y dominar sobre los demás. Nuestro mundo es incapaz de entender la belleza y grandeza de la sumisión y de la humildad cristiana, rechazándolas como oprobio a la dignidad de la persona.
El falso feminismo fomentado por los enemigos de la Iglesia Católica bien supo sacar partido atacando las costumbres tradicionales de la mujer, como ama de casa, esposa fiel y dependiente de su marido, de madre de familia, haciendo ver que tales aptitudes de la mujer eran un atentado contra la libertad y dignidad, rebajándolas de una manera inaceptable como personas de segunda clase. Este falso feminismo aboga por la reivindicación de unos derechos de igualdad y libertad de la mujer, que según esta tendencia estaban lesionados por tales costumbres. Estas reivindicaciones abarcan un amplio espectro de formas y se reflejan de una forma clara en las modas. Modas que han esclavizado a la mujer. Vemos cómo en los anuncios la mujer se presenta como un objeto de deseo, un objeto sensual. Y vemos que la semilla de aquel paganismo, semilla que se resiste a dejar el suelo de la concupiscencia de la carne, que por nada del mundo quiere elevarse a la santidad de la pureza del cielo. La religión cristiana y el sentido común invitan a la mujer a la modestia. Así dice San Pablo, que las mujeres vistan decorosamente, arregladas con modestia y sobriedad, sin trenzar el cabello con oro, sin perlas ni aderezos caros, sino como corresponde a mujeres que manifiestan la piedad por medio de las buenas obras. Y San Pedro afirmará, que vuestro adorno no sea el de fuera, peinados, joyas de oro, vestidos llamativos, sino los más íntimos vuestros, lo oculto en el corazón, ataviado con la incorruptibilidad de un alma apacible y serena. Esto es de inmenso valor a los ojos de Dios. Por ello San Pablo y San Pedro presentan la modestia de la mujer como señal de piedad y de belleza del corazón, lo que es de inmenso valor a los ojos de Dios. Por encima de todo, llaman la atención de la mujer para que se esfuerce en buscar la belleza interior, huyendo del excesivo apego al culto de la belleza exterior. La forma externa dice mucho de la vida interior de la persona. La forma de vestirse es importante, no es algo baladí. Quien viste, en este caso la mujer, de forma sensual, de forma provocativa, ya nos dice su poco apego al pudor y a la decencia, y además su poca fortaleza, y siempre será débil a las modas, al mundo, a la corriente actual. Como reacción a estas modas provocativas e indecentes, la mujer debe reaccionar reivindicando su verdadera dignidad. La mujer que quiere defender su honor tiene el derecho a reivindicar la modestia, la decencia, el pudor y proclamar abiertamente la grandeza de la pureza en su manera de vestir y de ser. La fe católica y la práctica de las virtudes las ayudarán en este combate y le ayudarán a defenderla, protegerla y realzar su honor y verdadera dignidad. El uso del velo en las mujeres fue una exigencia durante siglos en la Iglesia. Ahora queremos reivindicar el derecho de poderlo llevar libremente, sin que estas mujeres jóvenes sean criticadas o ridiculizadas dentro de la Iglesia. Profundicemos en los valores del velo y en la conveniencia de llevarlo. La primera carta a los Corintios leemos: toda mujer que reza o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza, pues es lo mismo que si se rapara. Por tanto, si no se quiere cubrir con el velo, que se corte el pelo. Si es vergonzoso para la mujer cortarse el pelo o raparse, que se cubra con el velo. Y San Pablo dirá: Adán no fue engañado, pero la mujer dejándose engañar incurrió en pecado. Fue Eva la primera que pecó e indujo a Adán a pecar. Pero San Pablo añade para consuelo y el honor de la mujer: no obstante, se salvará por la maternidad, si persevera con modestia en la fe, en la caridad y en la tarea de santificación. San Pablo, en su primera carta a Timoteo y a Corintios, nos dice que la mujer ha de estar sometida al marido, que ha de ser discreta, que no ha de hablar en la asamblea. No hemos de ver aquí una discriminación de la mujer. San Pablo hace referencia a las funciones que la mujer ha de tener en la asamblea.
entre las cuales no está la de enseñar. San Pablo nos muestra la importancia de la discreción de la mujer, de la modestia. San Ambrosio dirá sobre la modestia: gran cosa es la modestia, nada reivindica para sí, es capaz de ceder sus derechos y es rica ante Dios, ante quien nadie es rico. La modestia es herencia de Dios. El velo es signo de sumisión al hombre, de discreción, de modestia. No es signo de humillación, es signo de la grandeza de la mujer. Las palabras de San Pablo, que las mujeres vistan decorosamente, arregladas con modestia y sobriedad, sin trenzar el cabello con oro, sin perlas ni aderezos caros, sino como corresponde a mujeres que manifiestan la piedad por medio de las buenas obras, sigue actualmente en vigor. Hoy podríamos repetirlas de igual forma y con las mismas razones. ¿No es la Iglesia el lugar sagrado por excelencia para honrar al Señor? ¿No se honra al Señor con la modestia, el decoro y la sobriedad en el vestir, en los gestos corporales y en la actitud en general? Naturalmente esto sirve para todos los fieles de uno u otro sexo, pero es una realidad que la tendencia al aprecio del cuidado exterior es mayor en las mujeres, y ya lo recuerda el apóstol. Es evidente que no se entra en la Iglesia o participa de los sacramentos para mostrar la belleza de un vestido o de un peinado. Pero constatamos una realidad que es incontestable. Tras el Concilio Vaticano II, cuando la mujer empezó a desprenderse del velo, también lo hizo de otras partes de su vestido. Y hoy comprobamos, con dolor y desolación, cómo entran en la Iglesia muchas mujeres indecentemente vestidas, con una forma de vestir provocadora y sensual, ofendiendo el lugar santo, profanándolo. ¡Qué dolor a esta realidad a la que no se le pone freno! Hay una gran ignorancia con respecto al velo, respecto a su significado. Como el velo siempre moderó la tentación de la mujer de mostrarse atractiva y seductora en la Iglesia, llevándola por la senda de la modestia y sobriedad. ¡Qué edificante es ver a la mujer vestida con pudor y decoro! Es edificante para todos los fieles y para el sacerdote. Y decimos edificante, sí, porque la mujer pudorosamente vestida en la Iglesia no pasa desapercibida, deja un halo tras de sí, de alegría y paz interior, que alimenta la fe de quien la observa e incluso eleva el alma. Y nada hay más desalentador y descorazonador que una mujer sensualmente vestida en la Iglesia, y todo por la importancia de la mujer en la familia y en la sociedad y en la Iglesia. El velo en la mujer católica en general significa en primer lugar la dignidad que ella tiene y en segundo lugar la especial misión y responsabilidad que Dios le ha dado, y es la de hacer presente en su Iglesia el papel de la Santísima Virgen. ¿Y qué papel más grande y qué misión tan hermosa la de la mujer católica que la de elevar todo lo creado hacia Dios? Por esta razón, el velo huye de toda vanidad humana. El velo indica al hombre que no se ha de fijar en la belleza de lo creado, sino en la belleza del Creador, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, belleza ante la cual todo lo creado queda oscurecido. El velo es símbolo de mujer virtuosa, firme en la fe católica y arraigada en sus deberes de madre y esposa o de alma para el Señor. Se nos podrá aducir en contra que no es necesario el velo para que la mujer muestre lo anteriormente dicho. Efectivamente, no es necesario el velo para ello. Pero afirmamos que el llevarlo fortalece a la mujer en esas virtudes y cualidades, es un bien para ella y es edificante para los demás. Vamos a ver a partir de ahora la importancia que aporta el velo. El ejemplo de las mujeres es lo que forma o educa a la sociedad, lo que la dirige y guía en su comportamiento. Ellas tienen entre sus manos la educación de los niños. El niño de hoy será mañana lo que su madre le enseñó. Sí, será una persona descarriada o un santo. Mucho dependerá de la educación y ejemplo de la madre. El velo nos indica también esa especial relación
que han tenido los santos con las tres divinas personas, ese íntimo recogimiento con la divinidad. Siempre habrá excepciones, nadie lo cuestiona. Alguien bien educado que termina descarriándose, o por el contrario, quien vivió pésimos ejemplos familiares y de la madre, y termina siendo una persona ejemplar. Siempre hay excepciones, pero la regla permanece. Se puede medir el nivel de una sociedad mirando solamente cómo se comportan las mujeres. Se puede medir el nivel espiritual de una parroquia mirando a las mujeres. Si se las ve modestas, recogidas y humildes en su porte, la parroquia dará frutos. ¿Por qué ha de cubrirse la mujer? Pues porque es hermosa. Pero desgraciadamente la belleza de la mujer se utiliza y se manipula, convirtiéndola a ella en objeto de deseo. Desgraciadamente, se mira a la mujer por lo externo, olvidándose de sus valores espirituales y morales. El problema va más lejos. No hay mejor forma de destruir la sociedad y atacar a la Iglesia que intentando corromper a la mujer, fomentando el falso feminismo, la falsa y perniciosa libertad sexual, alentando una perniciosa autonomía de la mujer respecto a su cuerpo y, en definitiva, desnudando a la mujer. Así, ya no solo se ven mujeres guapas en todas partes, sino mujeres desnudas o con provocadores insinuaciones. La naturaleza humana caída se ve constantemente probada en las tentaciones de impureza, y las consecuencias no pueden ser más que nocivas en el orden moral y social. ¿Por qué ha de cubrirse la mujer con el velo? A consecuencia del pecado original, del desorden que ha provocado en el hombre y en la mujer. La mujer con su velo en la iglesia le recuerda a ella la modestia y el pudor y el respeto. Indica al hombre que ha de mirarla con ese mismo respeto y modestia, que no ha de ver en ella un objeto de culto, de deseo, sino a un alma de Dios. El velo edifica no solo a la mujer que la lleva, sino al hombre que la está mirando. La mujer que valora la modestia y el pudor en el vestir y, por supuesto, en sus costumbres, es la mujer fuerte y es la heroína de este mundo, porque supo resistir a todas las corrientes que, oponiéndose a la moralidad, fomentan la más completa inmoralidad de vida y costumbres. El velo es un signo que muestra que la mujer tiene fortaleza, valor y virtudes, que, libre de presiones sociales, sabe caminar en el verdadero camino de la santidad. El velo es un misterio no debidamente entendido. Es continuidad con la tradición de la Iglesia. Es gracia plena adquirida de amor de Dios. Es prosperidad en el espíritu para la mujer que lo lleva y para quien la contempla. Solamente puede entender su uso desde la perspectiva de lo sobrenatural, pues este es el único aspecto a tener en cuenta al tratar del velo en la mujer. Pues es para la gloria de Dios, santificación de quien lo lleva y de aquellos que se relacionan con la mujer que lo lleva. Es signo prominente del respeto debido ante la presencia de Dios Todopoderoso. El velo significa que nuestro Padre Dios cubre la cabeza de sus hijas con la luz de amor que Él mismo tiene a su Hijo Jesucristo. Por ello, el velo es sagrado y permanente. Indica la especial dignidad y misión de la mujer cristiana, esto es, representar en las diferentes facetas de su vida a la Inmaculada Concepción, a ella, a la Santa Madre Iglesia y al Espíritu Santo. El velo significa la luz con que el Padre cubre a sus hijas, la luz del amor que tiene a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón, el velo en las religiosas y en las consagradas es algo sagrado y permanente. El velo de la mujer católica significa el amor filial a Cristo, que es amor sobrenatural. Expresa la plenitud de la gracia que es María Santísima. Indica además el propio recogimiento de los santos en la relación personal, espiritual y sobrenatural con cada una de las tres divinas personas de la Santísima Trinidad.
El velo habla de la elevación que la mujer debe favorecer de toda la humanidad hacia Dios. Por tanto, rechaza de suyo toda vanidad, y es para que el hombre no se enamore de lo creado, sino del Creador. Pues ante Él, que es el que es, Padre, Hijo Jesucristo y Espíritu Santo, toda belleza creada queda disipada. El velo es un sí al Señor, es un compromiso con Él. El velo significa una verdadera relación de complicidad con nuestro Señor, y es fuente de innumerables gracias. Si las mujeres lo supieran, nunca se desprenderían del velo y, por supuesto, jamás se avergonzarían de usarlo. El Señor busca esa complicidad con sus hijas para que entiendan la belleza de tener la cabeza cubierta, pues el velo es algo muy bello. Hay un antes y un después en el uso del velo. De la vergüenza ante el mundo al llevarlo, a la vergüenza ante Dios por no usarlo. El velo es vestirse para el Señor, para el amado, con las virtudes que Dios quiere en cada mujer y que solo Él da. El velo es signo de reparación por tantas ofensas de falta de respeto a Dios nuestro Señor ante la indecencia en el vestir, por la falta de pudor, por la soberbia e ignorancia de quienes así se presentan en el recinto sagrado de la Iglesia. El velo significa la plenitud de gracia que es la Santísima Virgen María. Santo velo, áurea corona que corona a la dama cristiana, mística prenda que modesta exhibe la modestia suave. A modo de rocío casto, destila pureza en el alma, aroma intenso de vida interior, emanación de recogimiento. Huerto cerrado en primavera, fruto virginiano de virginal vergel, imago Mariae, modelo acabado de virtud. Santo velo, que la dama se postre de hinojos en el templo santo, que repose a solas de embeleso en tiernos coloquios con el amado, que nada criatural la distraiga y nada del mundo la disipe. Velo santo, que en sí encierra el misterio de Dios más en recóndito, seráfica presencia de mujer santa en el santo calvario. Santo velo, escándalo que repele al naciente siglo, velo silente, soledad sonora y elocuente, filigrana de bordado pío, espejo cristalino de la cristiandad, encaje piadoso que perfecto encaja en la tradición, puntilla que con viveza repunta y apuntala la santidad. Santo velo, terciopelo que acicala la Dulcinea santa, mantilla castiza que ennoblece a la dama española, atuendo santo rescatado in extremi del olvido conciliar, relicario de noble alma, hospedería de la delicadeza eximia, perpetuamente fiel sine die a la tradición romana, guirnalda de caligrafía leal al dictado paulino. El velo es una voz de lo alto que dice humilde y mansamente: humilitate capita vestra deo. Humillad vuestras cabezas, entregadlas a Dios. Libre.